continuem en el xarrem i tenim avui, a, com vos hem anunciat, a Raquel Teruel. Bon dia, Raquel. Bon dia. I a Mila Belinchón. Bon, dia. Hola, bon dia. Bueno, Raquel ja, ja és coneguda de nosaltres en el programa perquè és la presidenta de l'Associació Dones Grans i, i, bueno, pues fan un treball preciós de, de seminaris de gran profunditat i ara eh, heu tingut la sort de fitxar a Mila Belinchón bueno. eh? Mila és catedràtica d'història, jubilada, activista de la memòria també, que, que enllaça amb el que hem fet abans. Eh, ella ha comissariat inclús algunes exposicions eh, com a estudiants eh, contra el franquisme i algunes altres activitats, però ara va, sobretot, coordinant un seminari que té un títol preciós, que se diu... Què pinten les dones? Eh, bueno, què pinteu les dones? Vinga, conteu nos de què va el seminari i animeu a la gent, crec que porteu una sessió i la gent que vulgui encara enganxar-se eh, i de més, i ara parlarem del contingut del seminari. conteu nos Bueno, pues en primer lugar, jo diria que les mujeres han pintado mucho. Lo que ocurre que han estado borradas de la història de l'arte. Eh, de todas formas, yo creo que bueno, cuando pusimos el título, quisimos, por una parte, recoger eh, ese sentido coloquial de la frase, cuando decimos qué pinta este, qué pinta esta, un poco para expresar eh, que de alguien o de algo que está fuera de lugar, incluso para expresar el rechazo en este sentido la historia del arte digamos pues ha rechazado como decía antes el trabajo de las mujeres la aportación artística que las mujeres han realizado desde el principio de los tiempos ¿eh? y eh, por otra parte queríamos centrarnos en la otra acepción más asertiva que hace referencia al trabajo que han hecho las mujeres y como digo las mujeres han sido artistas a lo largo del tiempo. Eh, fueron artistas en la época clásica, fueron artistas en el románico, en el barroco, en la época neoclásica y en la actualidad. Y sin embargo observamos que ni en los libros de texto, ni en los museos, eh, en los manuales escolares, no aparece el trabajo de ...que han realizado estas mujeres en el campo, digamos, artístico. Se ha hecho lo que se llama el borrado de las mujeres. No son visibles. Bueno, yo creo que esto tiene muchas consecuencias de todo tipo... ...a nivel psicológico, a nivel social y en el campo educativo. Esto es muy grave. Consideramos. Eh, bueno, contamos algo de... ¿Quién, quién, quién está previsto que intervenga. Pues mira, eh, ya hemos realizado el 21 de marzo, eh, fue la primera sesión, eh, y eh, la conferencia se titulaba Aprender arte con referentes femeninos, precisamente en la línea que estamos comentando. Eh, se quería dar cuenta del de papel... Eh, que en el campo del arte habían realizado las mujeres eh, y también en otros campos, eh, comentaba la ponente. La ponente era Ana López Navajas, que hizo... de la educación, hasta tal cefide, ha atravéate el tema del los libres de test, ¿no? O efectivamente, es que... efectivamente. Eh, y además, eso, tiene un trabajo muy bueno que están realizando, que vienen realizando desde hace tiempo, en el que recogen el legado. De las mujeres eh, en la historia del arte, pero también de la literatura, pero también de la ciencia, como. De la música. digamos, en la música también, digamos, pues como, como eh, propuesta para que el profesorado, precisamente por esa deficiencia que contábamos en los libros de texto, pueda tener, digamos, mm, referentes femeninos. Eh, la siguiente sesión eh, se titula de profesión artista. es digamos, pues, eh, algo que realizó. Eh, una señora que estaba en el siglo XIX, que estaba realizando obras de recuperación en el Museo del Prado y tenía que firmar la obra, y puso eso, de profesión artista. Eh, esto la realizará María Ángeles Pérez. Tenemos también, digamos, eh, otra sobre mujeres de vanguardia, eh, arte y género en las vanguardias artísticas, porque se da la circunstancia de que, concretamente en España, Mujeres republicanas, eh, quiero decir que abrazaron las propuestas de la República eh, a principios de los 20, que fueron además compañeras de Lorca, eh, de Buñuel, eh, de Dalí, de Alberti, hicieron importantes trabajos, me estoy refiriendo a Maruja Mayo, me estoy refiriendo a Remedios Varo, etcétera, a eh, Ángeles Caso, eh, y pasa exactamente igual. Sus compañeros eh, los podemos eh, leer en los libros de texto y en obras, y estas mujeres han estado apartadas completamente. La, la, es... la propia Manuela Ballester que tenía una exposición en la NAU. Muy eh. bien, muy bien. Esta es otra, eh, otra de, de las mujeres, digamos, que mm, el compartir, digamos, eh, vida eh, familiar con, con otros artistas se las ha comido totalmente. ¿eh? Y sin embargo, hemos visto en la exposición de Manuela Ballester que tiene obras importantísimas y probablemente otras que no hizo. Bueno, tenemos también otra conferencia eh, para dar cuenta del activismo artístico eh, feminista en la valencia del franquismo. Con esto queremos recuperar a varias artistas pero fundamentalmente a dos que son isabel eh, oliver y también ángela garcía que realizaron trabajos pues con el equipo crónica eh, se adscribieron digamos a, a, la, a la línea artística del arte pop ¿eh? Y conocemos cono, efectivamente y tienen una obra maravillosa que tienen además obra en la Tate Gallery eh, en museos internacionales bien importantes creemos que, que hay que dar cuenta de otras mujeres bueno pues tenemos también otra de las sesiones para digamos repasar el papel eh, que el arte eh, cómo ha presentado el arte la maternidad entonces, bueno, pues desde mmm, una concepción más religiosa, la virgen, el niño, etc., a otra, digamos, eh, concepción mmm, más actual eh, y más desde la perspectiva de las mujeres. Es decir, que ha resignificado, digamos, esta propuesta. O, por ejemplo, mmm, otra de las eh, conferencias hace referencia a el papel de eh, o la presencia de las mujeres artistas en los museos que bueno, es como bastante deficiente o por ejemplo eh, tejiendo redes feministas que es un poco una reflexión también sobre otros aspectos del arte centrados en algo que no se ha valorado que es el tejido por ejemplo ¿Eh? Eh, la última eh, premio del arte nacional de, de arte eh, es teresa tejeda, que se dedica, digamos, a revalorizar eh, el tejido. bueno, pues esto lo hace maribel domenech. y también un poco ver eh, en esta, esta, este tejido de redes feministas el arte, digamos, en los ambientes rurales. que lo hace también, en fin, una persona que ha estudiado mucho este aspecto y lo está trabajando, que es Clara Albacete. Y luego la última sesión se centra sobre todo en, en algo que se está comentando ahora, que es el tema de la descolorización del arte. Son reflexiones eh, que se aportan de cómo hay que tratar, digamos, pues esto. Eh, es decir eh, las guerras del de, de colonialismo que se realizó pues desde el siglo XIX finales del siglo XVIII entonces bueno pues la última sesión para reflexionar sobre todo esto apasionante eh, apasionante <laughs> y las, apasionante eh, y, y Raquel venga eh, eh, la chica que me está escoltando y que eh, no me voy a en eso. ¿Encarnan vale. en plazas libres? Vale. ¿Qué sí, que, sí, que sí. tienen que hacer? Vale, lo primero que tienen que hacer es entrar en nuestra web, que es seminariodemujeresgrandes.com y ahí, eh, bueno, navegando un poco por la web, eh, verán dónde está el programa de este seminario en concreto y de los seminarios anteriores, que como ya dije la otra vez, llevamos 27 años organizando vale, seminarios, bueno. tres seminarios al año una media de ocho o nueve ponencias por seminario, con lo cual tenemos un, un, un montón, aunque en la web no está reflejado todo porque la actualizamos. Bueno, la cuestión, eh, entrar ahí, eh, ahí eh, está el programa, eh, la, la forma de inscribirse. ¿Vale? Y, y después nada, una vez entran eh, y, han, y han formalizado la matrícula, lo que hacemos es invitarles a entrar en otra página web que tenemos que se llama Enredadas, que la creamos a raíz de la pandemia, porque es una página mucho más interactiva entre la gente y nosotras. Y ahí lo que hacemos es que invitamos a la gente matriculada a, 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 a un grupo que se crea especialmente cada, en cada seminario, para poder ver las sesiones, los vídeos que grabamos en, en el, rector, el Colegio Rector Peset, que es donde nos reunimos los jueves a las 7 de la tarde, pues eh, nos eh, la, grabamos esas sesiones y la gente las puede ver. Por, porque la quiera ver otra vez, porque no haya podido venir o porque esté fuera de Valencia, que se nos da el caso. Todavía quedan plazas y, vale. por supuesto... Hay China hasta, que hasta, hasta es semi, sí. Seminario sí. Mujeres eh, Grandes, ¿eh? Sí, Seminario de Mujeres Grandes .com. Com. Vale. Y podéis eh, inscribiros, son sí. 60 euros... Eh, 60, 70 euros... Eh, 60, 60. 60, 60 sí. euros eh, tot y y bueno pues y después tenido acceso a cuando pasa el seminario a toda la documentación eh, exacto luego ya una vez pasa el seminario claro es verdad que, que verlo en persona no tiene nada no, es que ver no es lo mateis pero bueno pero es una mes, herramienta mes, que nos está siendo útil además yo y nos sirvió que mucho son conferencias en la pero bueno son muy interactivas es decir mucho, que las preguntas sí 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 tenemos dinámica. una hora de conferencia o tres cuartos y después tenemos un debate bien, un debate muy que muy, muy, que es vamos, muy interesante que chunten al tres sí. que, que, que feu costat sí, i, i per exacte. ser creu xarxa. -se. Sí. Pues bueno, enhorabona, moltes gràcies, Mila, Muchísimas moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres, perquè és que <laughs> Claro, la difusión es lo principal para nosotras. Claro. Solo y ni nos, nos, hay nos... una realidad ahí, bueno, estén preparando sí. una trovada de toda la gente que paseó por el programa y que en FED Vídeo, porque es porque el derecho de acceso del Grupo Social de Comunicación, sí, que es un derecho bien. constitucional. Sí, sí. Entonces, este idea que en los anuncios de la semana pasada sobre lo que fer en FED en Apunt y de mes sí. es, es preocupant. sí. Sí. muy sí. preocupante. Yo lo único quería darle las gracias a, a Mila, ha sido una delicia el trabajar con ella. Ella, él, como coordinadora, nos ha presentado un programa magnífico. La verdad es que la primera sesión fue un éxito total. Y creemos que todas van a ser igual, porque tienen, eh, es, 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 es un programa muy potente. Muchísimas bueno, pues gracias. yo también daros las gracias a vosotros, porque es muy importante dar publicidad, eh, digamos, a estos temas que en el ámbito de, de la Asociación Mujeres Grandes eh, pues son conocidas y estas propuestas, pero a nivel más general, pues probablemente no se conoce y creemos que, que bueno, dar publicidad es bien importante. Y también agradecer. A, por mi parte a Dones grants eh, el haberme permitido digamos pues a llevar a cabo pues un seminario de este tipo que me apasiona como profe <laughs> se de le historia nota. del arte ya ves, que que aprenden cosas ¿Eh? porque claro sí. con ese plantel de, de profesores y sí. eh, bueno es bestial no lo sí. que se aprende efectivamente yo también <laughs> sí. bueno, no, pues, y, y la mirada de mujer que, te, que tenemos en todos los seminarios es que en este se ve clarísimo cómo las pintoras eh, o las artistas han sido también han tenido una mirada diferente y eso pues, es nuestro lema la aventura del saber con mirada de mujer Pues sí. molte gràcies y y bueno seguim ahí en pues la sea. marcha amore que si tot un exit i continuarem continuaré observando lo que feu i e intentan participar també Muy pues, bien pues, Moltes gràcies moltes gràcies